persona herida tras balacera en las inmediaciones de la Universidad Estatal de San Diego. Se levantan evacuaciones tras un incendio que alertó a la ciudadanía y a los bomberos cerca de la SDSU. Y para este sábado, más de 200 centros de votación abren en el condado con miras en las elecciones de este próximo 5 de noviembre. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a KSDY Noticias 11 PM. Los saluda Maciel Chaidez y vamos a iniciar la información de este viernes, ya que en la Universidad Estatal de San Diego se suspendieron actividades, esto tras un tiroteo en la estación de MTS del campus. Así nos explica nuestro compañero Edgar Gallego. Así es, compañeros, auditorio de KSDY Noticias, para informarles que hay dos sospechosos detenidos y que las autoridades se encuentran en búsqueda de un tercero. Esto a raíz del tiroteo que ocurrió la tarde de este jueves en el área de San Diego State University. Las actividades de la universidad fueron suspendidas este jueves por la tarde después de reportarse un tiroteo en el campus que dejó a una persona herida. Según el Departamento de Policía de San Diego, el incidente ocurrió cerca de las 5 de la tarde en la estación del Sistema Metropolitano de Tránsito que se encuentra aquí en el campus. La persona herida fue encontrada en la intersección de Hardy Avenue y Campanile Drive y trasladada a un hospital. Su estado de salud aún no se ha dado a conocer. Asimismo, la policía informó que detuvo a dos sospechosos, incluido el presunto atacante, y sigue buscando a un tercer implicado. Las autoridades han recuperado un arma de fuego y creen que el incidente fue aislado. La comunidad universitaria recibió una orden de permanecer en interiores hasta que después de las 8 de la noche se emitió una señal de que el área estaba despejada. La policía sigue investigando y buscando testigos, así como videos de seguridad que puedan dar a conocer más detalles sobre lo ocurrido. Desde el área de San Diego State University, reportó para KSDY Noticias, Edgar Gallego. Gracias, Edgar. Y mire, este jueves una joven de 16 años sufrió heridas graves al ser arrollada por un vehículo cerca de la escuela secundaria de San Marcos. El automóvil atropelló a la adolescente alrededor de las 6:30 de la mañana mientras intentaba cruzar la calle South Rancho Santa Fe Road cerca de San Marcos Boulevard. Los paramédicos que la asistieron la llevaron a un hospital para recibir tratamiento por lesiones potencialmente mortales, según el reporte de la autoridad. Se informó que tras los hechos, el conductor del vehículo involucrado en el accidente permaneció en el sitio para cualquier investigación. Así también, mire, este incendio que se suscitó este jueves en el área universitaria de la Universidad Estatal de San Diego y el mismo que se extendió rápidamente a casi 40 acres. Bueno, comenzó en Furman Avenue y Moctezuma Road en San Diego y afortunadamente los bomberos pudieron llegar rápidamente y combatir el siniestro con varias unidades apagadoras. Se informó que a las 6:30 de la tarde el incendio estaba contenido en un 25% y bueno, el fuego se inició en un cañón a lo largo de Furman Avenue. Según los reportes, los residentes de la zona informaron que durante el siniestro caía ceniza del cielo y San Diego Fire informó que 6 casas resultaron dañadas, pero afortunadamente no hubo heridos tras estos hechos. Y también sobre estos mismos temas, mire, un incendio estructural fue reportado la noche del jueves, esto en la calle Parkway alrededor de las 8:25 de la noche. El Departamento de Bomberos de Chula Vista acudió de inmediato al lugar para controlar las llamas, mientras testigos en redes sociales compartían videos del incidente. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre posibles heridos ni las causas del incendio. Por algún tiempo, las autoridades continuaban en el sitio, evaluando los daños y asegurando el área para proteger a los residentes. Y mire, con esto nos damos un primer corte comercial. No se vaya, porque miles de personas disfrazadas se dieron cita anoche en la Avenida Revolución en Tijuana. Y también más de 200 centros de votación anticipada abren este sábado a lo largo del condado. Volvemos. Llegó, ya está aquí, lo que tanto esperabas. En cada esquina con la mejor música y entretenimiento. Cruzando fronteras. San Diego, Tijuana,
Calexico, Mexicali, Ensenada, Corporativo Esquina 32, llegó para quedarse. No olvides descargar la plataforma disponible para iOS y Android. Encuéntralo como Esquina 32 Radio. Corporativo Esquina 32, una nueva forma de hacer radio. Bienvenido a PBM Photo Medicine, el centro médico de alta tecnología en Tijuana. La medicina del futuro ahora a tu alcance. Nuestro equipo de expertos en tecnología láser garantiza un mejor nivel de vida. Descubre nuestra gama de tratamientos avanzados contra el cáncer, diabetes y otras enfermedades. Haz tu cita llamando al 619-732-1800 o visita pbmhospital.mx. PBM Photo Medicine. Cuidamos tu salud, cuidamos tu vida. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankersfield Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankersfield Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Periódico Infobaja llega hasta ti con información local, política, finanzas, entretenimiento y deportes. Encuentra la edición digital cada jueves en www.infobaja.info y en Facebook como Periódico Infobaja. Periódico Infobaja, periodismo que vale mucho y no cuesta. El evento nocturno más grande de Halloween en San Diego está de regreso. SeaWorld Hollow Scream, del 27 de septiembre al 2 de noviembre. Nuevas pesadillas, zonas de miedo y espectáculos terroríficos te esperan. 5 casas embrujadas y escenas que te pondrán los pelos de punta. Siente el escalofrío en Monster Town y emocionate con montañas rusas en la oscuridad. Cócteles temáticos, bares ocultos y criaturas liberadas. ¿Te atreves a venir solo? Visita SeaWorldSanDiego.com para más información. No lo podrás olvidar. Estamos aquí de regreso con más información y mire, este sábado se instalarán algunos centros de votación adicionales y 6 supercentros que permitirán a los votantes emitir su sufragio anticipadamente en cualquiera de los más de 200 sitios en el condado. Esos lugares estarán abiertos durante los 4 días previos al último día de la elección, incluido el 5 de noviembre. El horario será de 8 a 17 horas hasta el lunes 4 de noviembre y el último día de votación el martes 5 de noviembre. Todos los centros de votación estarán abiertos de 7 de la mañana a 8 de la noche. En preparación para una mayor participación de la ciudadanía, la Oficina del Registro agregó más centros de votación, incluidos 6 supercentros equipados con estaciones de registro, cabinas de votación y trabajadores electorales adicionales. Se sugiere que si planea votar en persona, esté preparado. Lea su folleto para información para votantes y marque sus elecciones en la boleta de muestra con anticipación. Cuando ingresa a la cabina para sufragar, puede consultar sus opciones en la boleta de muestra para marcar convenientemente sus elecciones. Se informó que se puede visitar cualquier centro de votación del condado. Para mayor información, consulte la página estivote.com. Y mire, 2 muertos y varios heridos tras tiroteo durante las celebraciones de Halloween. Esto nacionalmente hablando. Vamos a nuestro resumen informativo de noticias nacionales e internacionales. Un tiroteo en el centro de Orlando, Florida, dejó un saldo de 2 personas muertas y al menos 7 heridos en medio de las celebraciones de Halloween el viernes por la madrugada. La policía arrestó a un joven de 17 años acusado de 2 cargos de homicidio en primer grado y 6 cargos de intento de homicidio, todos con arma de fuego. Los disparos se registraron alrededor de la 1 de la mañana en Central Boulevard y Orange Avenue. Minutos después se escucharon más disparos cerca. Las víctimas mortales fueron identificadas como personas entre 19 y 25 años, mientras que 6 personas resultaron heridas de bala y una mujer de 26 años sufrió lesiones al ser pisoteada durante la huida de la multitud. Al menos 13 personas fallecieron y más de 30 resultaron heridas tras el derrumbe del techo de una estación ferroviaria en Novi Sad, Serbia, este viernes. Las autoridades informaron que 2 personas atrapadas bajo los escombros están siendo contactadas por los equipos de rescate, quienes llegaron al sitio minutos después de recibir la alerta. 2 horas
sobrevivientes fueron trasladados al hospital, uno de ellos en estado grave. Cerca de 80 socorristas continúan trabajando y la operación podría prolongarse en varias horas más. Se reporta que la estación fue renovada y reabierta oficialmente en julio de este año. Y mire, continuamos con información al otro lado de la frontera, ya que en medio de un operativo de seguridad, más de 15,000 tijuanenses tomaron prácticamente la Avenida Revolución para lucir sus disfraces en esta noche de brujas. Nuestra compañera Yolanda Morales con la información. Personajes de terror, brujas maléficas, payasos de ultratumba, los tijuanenses decidieron vivir una noche de Halloween. Familias enteras se organizaron para lucir los vestuarios más sangrientos y divertidos en una noche de brujas. Esta noche de Halloween, los tijuanenses salieron de sus casas y llegaron a recorrer la Avenida Revolución. Entre un gran operativo de seguridad, la población se siente contenta y vive esta noche de brujas. Un fuerte operativo de seguridad enmarcó el festejo. Se desplegó un buen operativo de seguridad, alrededor de 250, 300 activos de la policía municipal están resguardando a las familias que vinieron a dar cita aquí en la Avenida Revolución. Una noche que mostró la creatividad de los tijuanenses, donde personas de todas las edades decidieron echar a volar la imaginación con divertidos y coloridos disfraces. Y me encanta Halloween y me parece muy bien porque todos los niños y los adultos participan y salen a distraerse, a disfrutar. A pesar del fuerte operativo de seguridad con elementos de la Guardia Nacional, la Policía Municipal y elementos de Protección Civil, las familias se sentían resguardadas en una de las ciudades que ocupa los primeros lugares de inseguridad en México. Hay mucha más seguridad. Mucha gente antes no venían por eso porque decían no, que ahí asaltan o que va a haber algún evento, pero no, al contrario, estamos muy seguros. En cada esquina, en cada lugar hay policías en patrullas, en motos y en bicicletas. Sí, dicen que qué original está el disfraz, que aquí sí hay producción. El Ayuntamiento de Tijuana prohibió el uso de máscaras en la vía pública la noche de brujas. Sin embargo, esta norma no fue impedimento para salir y divertirse. Es satisfactorio el saber cómo la sociedad ha adaptado estas culturas y cómo la hemos desarrollado e implementado pues hacia nosotros los mexicanos, y más que estamos en frontera, ¿no? Por parte de la seguridad está muy bien porque es un día donde pues, uno se puede disfrazar y puede no hacer lo que quiera, pero el disfraz es como a lo que a su imagen, ¿sabes? Si a mí me gusta tal, yo lo voy a desarrollar a mi gusto, claro, sin ofender o sin pasarme las normas de la seguridad. El Halloween muestra la cercanía con Estados Unidos y las costumbres consolidadas en una frontera. Aparte de que somos vecinos de Estados Unidos, que es una tradición de allá, pues ciertas cosas se pegan y pues aquí estamos, miren. Con saldo blanco se vivió una noche de brujas donde se recuperó el centro histórico de la joven ciudad de Tijuana. Para KSDY50 en San Diego, Jorge Nieto y Yolanda Morales. Así es, y mira, también aquí en la comunidad de Carlsbad, en un vecindario muy popular que se llama Bressy Ranch, bueno, este se ha consolidado como un destino imperdible en este Halloween gracias a sus elaboradas decoraciones temáticas. Desde hace 15 años, los residentes de este barrio organizan una asombrosa exhibición que incluye casas de piratas, telarañas gigantes y hasta una feria del terror, atrayendo a cientos de visitantes. Las calles de esa demarcación presentan diversos temas, con calles dedicadas a
ciudades embrujadas, piratas y de terror circense. Las casas están decoradas meticulosamente, creando una experiencia sin igual para quienes pasean por el lugar. Al parecer, cada hogar compite por destacar con diseños únicos, lo que transforma el recorrido en un verdadero espectáculo visual. La competencia amistosa entre los residentes por la mejor decoración es ya una tradición y cada año eleva el nivel de creatividad. Y mire, con esto nos vamos a un corte comercial. No se vaya, porque cuando regresemos, Cholos recibe a Tigres este viernes en el Estadio Caliente. Volvemos. De lluvias para este fin de semana y un clima fresco, y en unos momentos le tenemos todos los detalles. Continuamos. El evento nocturno más grande de Halloween en San Diego está de regreso. SeaWorld Hallow Scream, del 27 de septiembre al 2 de noviembre. Nuevas pesadillas, zonas de miedo y espectáculos terroríficos te esperan. 5 casas embrujadas y escenas que te pondrán los pelos de punta. Siente el escalofrío en Monster Stomp y emocionate con montañas rusas en la oscuridad. Cócteles temáticos, bares ocultos y criaturas liberadas. ¿Te atreves a venir solo? Visita SeaWorldSanDiego.com para más información. No lo podrás olvidar. ¿Su hijo está cumpliendo con sus metas de desarrollo? No espere. El San Diego Regional Center es el enlace esencial entre su familia y los servicios que su hijo necesita. Con el programa gratuito de California Early Start, ayudamos a niños de hasta 36 meses a alcanzar sus metas de desarrollo. El San Diego Regional Center ya ha apoyado a más de 43 mil personas con discapacidades de desarrollo e intelectuales en el condado de San Diego e Imperial, proporcionando servicios centrados en sus necesidades. Llámanos hoy o visita nuestro sitio web para una evaluación gratuita. Hagamos la diferencia. Si le preocupa el costo de sus facturas de energía o necesita reparaciones en su hogar, MAC ofrece servicios de climatización sin costo alguno para hogares en el condado de San Diego que reúnan los requisitos. Nuestro programa puede ayudar a reducir sus facturas de energía y mejorar sus condiciones de vida. Llame ahora al 619-409-7588 o visite macproject.org/weatherization para más información. El programa de climatización es completamente gratis. MAC, mejorando su hogar, mejorando su vida. IVAC México te ofrece el mejor tratamiento de adicciones y salud mental. Con las mejores instalaciones en la región y una vista privilegiada, visítanos en Avenida Mar de Fiji, Fraccionamiento Vista Marina, en Rosarito, Baja California. Somos tu mejor opción. Somos IVAC México. Llegó. Ya está aquí. Lo que tanto esperabas. En cada esquina con la mejor música y entretenimiento. Cruzando fronteras. San Diego, Tijuana, Calexico, Mexicali. Ensenada, Corporativo Esquina 32, llegó para quedarse. No olvides descargar la plataforma disponible para iOS y Android. Encuéntralo como Esquina 32 Radio. Corporativo Esquina 32, una nueva forma de hacer radio. Bienvenido a PBM Photo Medicine, el centro médico de alta tecnología en Tijuana. La medicina del futuro ahora a tu alcance. Nuestro equipo de expertos en tecnología láser garantiza un mejor nivel de vida. Descubre nuestra gama de tratamientos avanzados contra el cáncer, diabetes y otras enfermedades. Haz tu cita llamando al 619-732-1800 o visita pbmhospital.mx. PBM Photo Medicine. Cuidamos tu salud, cuidamos tu vida. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankersfield Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankersfield Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Aquí de regreso con más información. Y mire, el Distrito Escolar Primario de Chula Vista llevó a cabo su 17 desfile anual del Día de los Veteranos, fecha que se conmemorará en Estados Unidos el próximo 11 de noviembre. Nuestro compañero Edgar Gallego con el reporte. El Distrito Escolar Primario de Chula Vista celebró este viernes su 17º desfile anual del Día de los Veteranos en el campus de la Escuela Primaria Veterans, honrando a veteranos y miembros activos de las Fuerzas Armadas en vísperas del Día de los Veteranos. El Día de los Veteranos en Estados Unidos se celebra el 11 de noviembre de cada año.
Esta fecha, que marca el aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial, es un momento en el que el país honra a todos aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas. It's incredibly important. I'm third generation Navy, and we want to make sure that people come together to support our Navy and military and making sure our children understand what they do. But many of these children are actually military children, so we want to give them support because it's not just the military members that serve, but it's also their families. En el evento estuvieron presentes autoridades educativas, líderes del distrito, estudiantes y veteranos. It is a reminder. En su mensaje, el superintendente Eduardo Reyes expresó gratitud hacia los miembros del servicio militar, reconociendo que gracias a su esfuerzo y sacrificio, quienes viven en el país pueden disfrutar de una calidad de vida excepcional que muchas personas en otros países no tienen. Destacó la importancia de recordar y agradecer los sacrificios que estas personas han hecho y siguen haciendo para proteger y mantener ese estilo de vida. Este evento anual destaca el compromiso de fomentar el respeto y el reconocimiento por aquellos que han servido y continúan sirviendo a la nación, ofreciendo a estudiantes y la comunidad una oportunidad valiosa de conectar con su historia y honrar a los héroes locales. Reportó para KZY Noticias, Edgar Gallego. Gracias, Edgar. Y ahora vamos con más información, pero del mundo deportivo, con nuestro compañero Javier Torres. Cholos de Tijuana busca dar el golpe de autoridad en casa para asegurar puesto de liguilla en la Liga MX, cuando se enfrenta este viernes al equipo de Tigres en el Estadio Caliente. La misma idea de mis compañeros, ¿no? Creo que se ha hecho un buen trabajo durante el torneo, pero nos falta todavía dar ese paso, ¿no? De confirmar la clasificación, y sabemos que este es un partido muy importante para esas aspiraciones que tenemos. Tigre es un rival que se encuentra a 2 puntos de nosotros, y bueno, yo creo que tenemos que hacer un gran trabajo el día de mañana, imponer condiciones en nuestra casa y buscar sacar esos 3 puntos, ¿no? que nos pueda poner por encima de ellos, ¿no? Lo tenemos claro, no es nada sencillo, obviamente, porque Tigres tiene una gran plantilla, pero ahora pensamos únicamente en ellos, ¿no? Sabemos que nos quedan otros 2 partidos aún, pero como bien lo dices, yo creo que tenemos que ser muy cautos, ¿no? Ir paso a paso, saber que lo más importante ahora es Tigres y ya prepararemos los partidos que nos restan. La fórmula de entrenador del equipo, Juan Carlos Osorio, ha puesto a Cholos a nivel de ser serios contendientes para lograr por primera vez en años el boleto a la fiesta grande del fútbol mexicano y darle alegría a la fiel afición de ambas fronteras. Bueno, previamente no sabemos ahora cuál va a ser el 11 inicial, quiénes serán la línea defensiva, ¿no? Pero siempre trabajamos con unos o con otros compañeros, y lo único que se puede decir, ¿no? Simplemente que hagamos lo que venimos trabajando durante la semana, es lo único que puedo decirles. Sabemos que nos enfrentamos a un rival que tiene un gran potencial a la ofensiva, y que simplemente tratemos de imponer condiciones como lo hemos hecho en otros partidos, ¿no? Nos hemos enfrentado a grandes rivales y creo que se ha competido a la altura. El día de mañana no debe ser la excepción y simplemente debemos seguir trabajando en conjunto buscando el objetivo que sabemos que es la clasificación. Los Dodgers de Los Ángeles se convierten en campeones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, derrotando a los Yankees de Nueva York, quienes solo pudieron ganar un juego en casa, quedando la serie 4-1 a favor del equipo angelino. La odisea comenzó en Los Ángeles, donde se vivieron grandes emociones con el reciente fallecimiento del ídolo Fernando "El Toro" Valenzuela, donde los aficionados dedicaron anticipadamente este 8º título de la franquicia a la memoria del pitcher mexicano, quien en vida seguía siendo parte del equipo como narrador en las transmisiones en español. Los Dodgers fueron favoritos al título al vencer al más enrachado de la liga y rival de división, los Padres de San Diego. Con esto, los Dodgers justifican la gran inversión en contratos de superestrellas como los japoneses Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto, quienes se sumaron a las grandes estrellas del equipo, y aunque los números de Ohtani fueron pésimos en su primera Serie Mundial y fuera de todo alcance de convertirse en el jugador más valioso como todo mundo esperaba y no fue necesario debido a que Freddie Freeman se echó al equipo a los hombros y se convirtió en el héroe en la serie desde su primer partido, donde convirtió un Grand Slam en la 10ª entrada
para venir de atrás y dejando tendidos a los Yankees en el campo de juego. Lo demás es historia. Los Dodgers, campeones de la Serie Mundial 2024, Freddie Freeman, el jugador más valioso de la serie, y Fernando Valenzuela, por siempre en la afición. Para que desde Guay Deportes, Javier Torres. Gracias, Javier. Y ahora vamos con nuestra compañera Victoria Macías para que nos informe cómo van a estar las condiciones del tiempo este fin de semana, ya que se aproximan lluvias para este sábado. Vamos con ella. Hola, ¿qué tal? Muy bonito viernes. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Yo estoy muy contenta de poderles informar sobre las condiciones climáticas que nos esperan este fin de semana y para la próxima semana para que usted mantenga sus precauciones. Así que, ¿qué le parece si nos vamos rápidamente a la información? Aquí en San Diego nos esperan temperaturas bastante bajas, frescas en lo que son las áreas de las montañas, 57 la temperatura promedio en Julian. En los valles también podemos ver que van a descender las temperaturas en comparación de los últimos días, entre los 68 y 69 grados Fahrenheit. San Diego, Chula Vista, 67, y Oceanside, una temperatura de 66 grados Fahrenheit. Para lo que son las temperaturas por zona, nos espera un clima parcialmente nublado, temperaturas de 76 grados, y en lo que son las áreas de los desiertos, montañas, 57, podemos esperar una ligera probabilidad de lluvias para esta zona, al igual que el resto del condado, con temperaturas que oscilarán entre los 66 y 69 grados en los valles y las áreas costeras. Y bueno, para el día de mañana sábado nos esperan temperaturas que se sentirán alrededor de los 61 grados Fahrenheit con lluvia. Podemos esperar mínimas bastante bajas de 55 grados Fahrenheit a las 7 de la mañana. Alcanzarán su punto máximo de 66 a partir de la 1 y las 3 de la tarde. Comenzarán a descender a las 7 de la tarde con una temperatura de 63 grados Fahrenheit. Y bueno, para el día de mañana la humedad estará en 73%. Disfrutaremos del amanecer bastante temprano a las 7:07 de la mañana y el atardecer a las casi 6 de la tarde. Y en el pronóstico extendido este sábado nos esperan ligera probabilidad de lluvias con máximas de 67 grados, mínimas de 58. Este domingo continuará la nubosidad, 68 la temperatura alta. Este lunes podemos esperar que sea un clima soleado, temperaturas altas en los 70. También continuarán entre los 69 y 70 de martes a miércoles con nubosidad en la zona. Se extenderá de jueves a viernes, temperaturas entre los 71 y 72 grados, mínimas de 53 y 56 grados Fahrenheit. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este bonito viernes. Yo los veo hasta la próxima con más información. Continuamos con KSDY Noticias. Gracias, Victoria. Y mire, se informa que todos los carriles de la ruta estatal 52 en dirección este estarán cerrados por unos días a fin de que los equipos de Caltrans trabajen en los desniveles de la carretera desde la interestatal 805 hasta Convoy Street, esto en Kearney Mesa, este fin de semana. El cierre se aplicará a partir de este viernes a las 21 horas hasta las 5 de la mañana de lunes. Se informó que se dispondrá de un desvío para los conductores que deseen circular por la zona. Se les indicará que tomen la 805 en dirección sur hasta la rampa del conector de la Interestatal 8 en dirección este, luego continúen por la Interestatal 15 hasta las rampas del conector de la carretera 52 en dirección este y oeste. Los conductores también tendrán la opción de tomar una desviación en la 805 en dirección sur hasta la rampa del conector de la ruta estatal 163, entre otras opciones. Se informó que ese trabajo carretero está sujeto a cambios debido al clima, al tráfico y otros factores. Y mire, antes de finalizar esta edición, en la víspera del tradicional Día de Muertos que se celebra el día de mañana, les queremos dedicar a todos ustedes unos versos hechos calaverita por nuestro compañero Fernando Martínez, tradición muy mexicana propia de estas fechas. Los de KSDY Noticias del Panteón salieron primero a dar las notas diarias, como cada año el 2 del Día de Muertos. Se sabe que sus reporteros de los Catrines son siempre los pioneros. Los mortales sintonizan su prestigiado noticiero, pues no hay quien les informe todavía con tal esmero. Con tantos acontecimientos, si hoy me muriera sería primicia, pues tengo bien seguro que en KSDY se daría la noticia. ¡Feliz Día de Muertos! Los de KSDY Noticias del Panteón salieron primero
a dar las notas diarias, como cada año, el 2 del Día de Muertos. Se sabe que sus reporteros de los Catrines son siempre los pioneros, los mortales sintonía. Ahí está, de la familia de KSDY Noticias para todos ustedes, que celebren en grande y con toda la familia esta celebración mexicana. Y bueno, nosotros ya llegamos al final de este espacio informativo. Le agradezco que nos haya acompañado a lo largo de toda esta semana y nos vemos el próximo lunes. KSDY Noticias fue traído a ti por Bankers Hill Law Firm, abogados de accidentes.